Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Periódico Grandman se preocupa por la crisis energética en Europa y le llueven las críticas. ¿Con qué moral aquí en Cuba hablan de que en Europa hay crisis energética, cuando a principios de año te subieron igual la tarifa eléctrica y para variar desde mayo te someten a apagones abusivos diarios, de horas y horas de duración? Dijo un santiaguero. Denominaciones cristianas de Cuba llaman a cuidar a los manifestantes el 20 de noviembre. El documento, firmado por una treintena de cubanos residentes en la isla y en el exilio, apelan a la fe cristiana como signo de comunión evangélica y muestran su apoyo a la iniciativa ciudadana. Expulsan de su trabajo profesor que criticó el sistema de salud pública cubano. Merladet Olazabal contó a Cibercuba que la medida en un principio le provocó mucha impotencia, sobre todo porque él nunca recibió quejas sobre su trabajo como profesor de historia, pero le sirvió para entender cómo funciona el régimen. Estrepitoso accidente de tránsito en Cien y Puente de Calabazar, en Habana. Dos autos chocaron dejando como saldo daños materiales y en estado grave a sus conductores. Joven antes de entrar a prisión, patria y vida, esto tiene que acabar algún día. El cubano de 20 años, Armando Sardiñas, ingresado este 7 de octubre a prisión para cumplir 10 meses de trabajo correccional por manifestarse el 11 de julio. Estados Unidos alerta sobre intimidaciones del régimen para evitar que cubanos se expresen pacíficamente. La alerta del gobierno de John Biden llega después de conocer que a varios manifestantes del 11 de julio le están pidiendo sanciones mucho más severas que hasta las ahora aplicadas. Seguridad del Estado detiene y amenaza firmante por la marcha del 20 de noviembre en Santa Clara. No incito a nadie ni le digo a nadie lo que tiene que hacer. Pienso diferente y quiero expresarlo. Nadie puede quitarme eso, expresó el joven Víctor Ruiz de Santa Clara. Testimonio del memero cubano Ariel Falcón sobre su detención en el correccional del Cotorrostras el 11 de julio. Fueron las horas más negras. El popular memero narra que los detenidos fueron mordidos por perros, obligados a desnudarse, golpeados hasta desmayarse y víctimas de racismo y la homofobia de los represores del gobierno. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día viernes 8 de octubre 2021.